El jazz es un bello género musical, una herramienta educativa, un grito de rebeldía y un motor para la paz, afirmó el pianista Daniel Wong. Ese es un don natural del ser humano. Nuestra capacidad social de conversar es el principio de la improvisación. Es algo que estamos inventando. Obviamente tenemos que tener las herramientas de la gramática, del idioma, pero todo lo que sucede en la vida diaria es improvisado. El elemento más importante del jazz es la improvisación. Eso es lo que hace que cada vez que escuchas un tema de jazz, aunque sea el mismo de siempre, New York, New York, a la hora que viene el solo de saxofón, va a ser diferente cada vez. El prolífico músico mexicano aclaró que la idea de que el jazz es elitista es falsa. Es un género curioso porque sí se le tacha de elitista, pero si te vas al origen del jazz, es como un grito de rebeldía, de independencia, de revolución. ¿En contra de qué? Pues del racismo en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo puede ser algo elitista cuando nace a partir de la esclavitud de los negros? Es totalmente lo contrario, ¿no? Es una música que nace del pueblo, para el pueblo. O sea, una música creada por los negros esclavos en sus orígenes, luchando en contra de la opresión de la supremacía blanca en los Estados Unidos. Entonces no puede ser, o sea, no puede ser que sea elitista. O sea, es erróneo por su origen. Wong se encuentra en México para promocionar su próximo concierto, donde presentará sus nuevas composiciones. Esta vez quiero romper mi propio récord y voy a presentar 4 nuevos discos. La tercera edición del concierto Daniel Wong and Friends se llevará a cabo el próximo 30 de abril, en el Lunario del Auditorio Nacional. Con información de Manuel Bello, Notimex.